agradeciendo a Dios por estar en continuo trabajo y disfrutando a lo largo. Patrimonio Guadalajara. Orquesta Internacional Haces de Guayucachi. Recordando a un gran compositor que fue pilar en esta orquesta, Rubén Mosquera González. Dedicó gran parte de su vida a esta orquesta. Dicen, Haces de Guayucachi, no hay más. 52 años, fundado el 3 de diciembre de 1977. Siempre bajo la dirección de Javier Unzibay Bello, en la subdirección Ofer Esteban Taipo. Sin llorar, Abel Payano. Recordado Víctor Alberto Gil Malma, la flor de los Andes. ¡Un hombre! ¡Haces de Guayucachi! Quisiera mostrar
algo que de repente no les agrada a ustedes. No es vanagloriarnos, pero fíjense ustedes, la cantidad de celulares, cuando toca los haces de Huaycachi grabando, informando en las redes sociales a todos y cada uno de sus familiares que aquí en Chupaca, la tierra de los Chapis, están los haces de Huaycachi. Gracias por seguirnos, gracias por confiar en nosotros, y es una orquesta muy unida, y desde ya agradecemos a Dios por mantenernos 52 años, siempre en el primer lugar. Orquesta Internacional Haces de Huaycachi. Noche de luna. Que derrame las lágrimas, porque esa fue la canción de mi madre. Sin partir más allá, cuando yo tuve 3 años. ¡Ay! Enriqueta Sánchez Casachao, madre de Luis Cayambono Sánchez, y a la santa de puro corazón. ¡Ay, ay, ay! Gracias, tío lindo. Guayaucito, ¿tú qué me dices? Bueno, contento por la orquesta de los Haces de Huaycachi, contento. Estaremos al 5, al día de mi convite, el 5 de mayo, de mi convite, mi chapi. Esperando la fiesta. Gracias, gracias. Ahí estaremos. Claro. Y que Taitamayo los bendiga. Ay, ay, ay. Claro. ¡Mayuquilo! ¡Chapi, chay, Perú! Después de esto.
Gracias, papá, y que Dios lo bendiga. Un saludo para tu papá. Bueno, un saludo especial para mi viejito lindo, Tito García Ochoa, que hoy día está cumpliendo sus 80 años de vida. Un deseo muy grande, ¿no? Es para mi padrito que nos acompañe, si quiere unos 100 años más de vida. Es el anhelo de todo hijo. Cuánto quisiéramos tenerlos, que esté siempre iluminándonos a toda la familia. A sus hijos que le queremos mucho, estamos acompañando el día de su nomástico. Gracias, papá, y que Dios te bendiga. Vamos, tío Tito Ochoa, 80 años. No creo que yo llegue a punto de tener la jeta, Judas. Thank you.
52 años. Del recuerdo, del recordado Picaflor de los Andes, Flor Bucarina, los años 70, 60. ¿Y quiénes más los hacen de Guayucachi? Chupaca, Chupaca, 6 de febrero del año 2020, haces de Guayucachi y no va a ser. Especial para Marcelino Zevay y su divina esposa Edith Ruti. ¡Ay, ay, ay! ¡Chapi, chay! ¡Vamos, el destino Ruti! Esta es la hermosa tierra de Chupaca, la tierra de los guerreros Chapis. El día de hoy, en un cumpleaños de 80 años, de un gran amigo de nosotros, el tío Tito,
Ay, ay, ay. Salud, salud. Ah, soy de Guayucachi. Tito García Ochoa, 80 años. Y qué mejor con los Ases de Guayucachi. El verdadero nombre de este guainito, Chapi de Oro. Creador, Manuel de la Cruz Mateo. ¡Ay, ay, ay! Recordando a Molino Pata, a Chapita, Sebastián Arauco, Freddy Arauco, a Jaime Mion Salguerán, el Chapulín, cuando fueron campeones, Chapi de Oro, aquí en Chupaca. ¿Sí o no, Manuel de la Cruz? ¡Ay! Es el hermoso parque de Chupaca. Un saludo muy especial para la reina de los lechones, Lucy Palacios. Tobías Aliaga, grandes amigos y padrinos de la Orquesta Internacional Ace de Guayucachi. Sí o no, Willy Poncie y Emilia Quispe. Y ya vamos a Chupaca este sábado 8 de febrero. ¡Ay, ay, ay! Thank you.
Salud, salud. Rubén Flores Santa María y tu linda esposa, Anita Tolentino. ¿Qué será la vida del magíster Edgar Mueras? Años al servicio del folclore centro peruano y siempre bajo la dirección de Javier Uncibay Bello y la subdirección Ofer Esteban Teipe. Este año rumbo nuevamente, plana completa, 22 integrantes a los Estados Unidos. Allá vamos, hermanos de Estados Unidos, y un saludo muy especial para Rubencito Flores Santa María. ¡Vamos, Anguar! Un saludo muy especial para Nixon Mucha Bonifacio. Paca.